Yo, Gumaro Soriano, general del ejército mexicano, los llamo asesinos y traidores de la Revolución Mexicana. Ensucian con sangre inocente las gloriosas armas de nuestro ejército. Mire, generalito, para la presidencia de la República se necesitan huevos. ¡Huevos! Let's go. Quickly.
es hora de tu rosario, Beatriz. ¿Para qué te casaste conmigo? Melquiades tiene que arreglar a Lucero para mañana. El general Guajardo quiere salir a la hacienda con él. ¿Y lo del abono para la siembra, mi coronel? Cierto. Encárguese de eso. Y mándame a Trinidad para que lo limpie y lo cepille. Sí, mi coronel, con permiso. Dicen que mi papá va a comprar otros 2 caballos. Es lo único que le importa. No seas injusta. Tu papá te quiere mucho. Y a tu mamá también. Ja, pero si mi mamá siempre se está peleando con él. La gente mayor es compleja y contradictoria. ¿Por eso tú no tienes esposa? No. No tengo suerte con las mujeres. ¿Y ese anillo? Lo gané en unas dominadas. No te creo. Que se me hace que la abandonaste. ¿Una vez oí decir algo a papá? De veras, no tengo suerte con las mujeres. Ay, ¿a poco? Si cuando vamos al pueblo, todas te comen con los ojos. Hasta la vieja Eduvige se pone colorada cuando te ve. Ya debes irte al rosario. No quiero ir. Prefiero quedarme contigo. Nunca te he visto en iglesia. Tu mamá se va a enojar. Acuérdate que mañana vamos a domar a la potranca. Oh. No me gusta estar con gente vieja y enojona. ¿Por qué no me acompañas, Gontrán? No más por esta vez. ¿Pero me prometes cumplir con tus obligaciones? Uh-huh. Dame el anillo. Listos, mi coronel. Hay estiércol de sobra. Para la siembra, hasta podemos vender una parte para comprar semilla. Dígame, Melquiades, ¿que no fui lo bastante claro sobre lo de las viejas? Mi general Guajardo dio la contraorden. Sabía que esto lo iba a disgustar, coronel, pero ya conoce usted a mi general Guajardo. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina del país, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así como en principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenas noches. Hasta mañana, doña Beatricita. Aquí te me quedas. Buenas noches. Vaya con Dios. Que descanse, Beatricita. Buenas noches. Vaya con Dios. Buenas noches. Buenas noches. Doña Beatricita, es solo para recordarle la petición que hicimos a su esposo. Dígale que se apiade de nosotras, que no nos cierre los templos. Siendo usted su esposa, usted sabrá cómo convencerlo. A usted sí le hace caso. Ya ve usted cómo andan estos tiempos. Oiga, anoche los soldados volvieron a meter a las güilas al cuartel. ¡Ay, María Purísima! No se preocupe, doña Eduviges. Yo hablaré con mi esposo. Esto tiene que terminar. Muchas gracias, doña Beatricita, y buenas noches. Que la buenas pase usted bien. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doña Beatricita. Con permisito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la excusa ahora? No has hecho nada de lo que tenías que hacer. Voy a tener que suplicarle que deje de venir a la casa por algún tiempo. Esta niña está desatendiendo sus obligaciones. Y no puedo permitir que siga haciendo lo que se le dé la gana. ¡No, madre! ¡Él no tiene la culpa! ¡No me repliques! Con permiso, señora. ¡No me trates como una niña delante de la gente! ¿Y qué crees que eres? ¡Dime! ¡Mocosa caguengue! ¿Quieres que te pase lo que a mí? ¡Dímelo! ¿Qué culpa tengo yo de que mi papá no te quiera? No me grites, que soy tu madre. Armanda, tus lecciones. Mira, papá, lo que me trajo mi tío Gontrán. ¿Y por qué baja cuando cierro el tapón? Ya te he dicho que no es tu tío. Es tu primo. ¿Y dónde está el tren que te traje de México? Es el aire que se desplaza en la botella. Muy sencillo. ¿Crees que ya es hora de que se vayan a dormir? Armanda, siéntate. Estás muy atrasada. Creo que estás exagerando. Se pasa todo el día con Gontrán Bonilla. Será necesario que hables con él. Gontrán es buen muchacho. Armanda no podía estar en mejor compañía. No tiene a nadie en el mundo más que a nosotros. Ni tú sabes la promesa que le hice a mi difunta hermana. Por lo demás, su trabajo en la hacienda es eficiente. Armanda pasa mucho tiempo fuera de la casa y desatiende sus obligaciones. No sé cómo habré de prepararla para el futuro.
¿Qué no te das cuenta? Comprendo tu interés, Beatriz. Pero no debes preocuparte. Armanda todavía es una niña. A propósito, ¿a qué vino la vieja mocha de doña Dubíges? Quiero rogarte que hagas lo necesario para que se suspendan los rezos en mi casa, al menos por algún tiempo. Venía a suplicarte que intercedas para que no se suspendan los oficios religiosos del día 31. Yo le prometí hablarte y... ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Que vayan a decírselo a los curas, son ellos quienes lo han decidido. Han sido ustedes los que lo provocaron. Todos sabemos cómo ha manejado la situación el gobierno. Sí, son muy listos. Pero lo único que hicieron fue adelantarse a nuestros deseos. Pero tienes que comprender, esto traerá consecuencias. La gente no va a quedarse cruzada de brazos viendo cómo ustedes acaban con su religión. Entonces tenemos que librar una batalla definitiva. Ya veremos si nuestro triunfo ha sido aparente. Ahora las conciencias se cambian por decreto. Claro, a ti te da igual. Jamás supiste lo que era una sólida educación religiosa. Lo que yo fui no tiene nada que ver con esto. Hay que ver hacia adelante. Pensar en el porvenir. Las generaciones del futuro tendrán un México mejor. Estoy harta de oírte siempre hablar en nombre de las generaciones futuras. A mí me importa mi presente. Lo que necesito ahora. Lo siento, Beatriz. El gobierno no cederá. Dispone de la fuerza necesaria para hacerse obedecer. Tiene al clero cogido por el pescuezo. Entonces la lucha es a muerte. Veo que no hay salida posible. Sobre nuestros pozos petroleros, la bandera gringa. El Vaticano solicitando la intervención de los Estados Unidos a nuestro país. Los gringos exigiendo la posesión de nuestros mantos petroleros. Y los curas, aliados al imbécil de Coolidge, que solo necesita el mínimo pretexto. No te exaltes. Puede hacerte daño. Ya no eres tan joven. ¿Qué quieres decir? Veo que eres muy profundo y honesto sobre el destino de tu país. Lástima que en tu vida familiar no seas tan moral. ¿Qué me dices de las huilas del cuartel? Armanda, vete a dormir. Buenas noches. Te prohíbo que haya más rezos en mi casa y que no vuelva yo a ver por aquí a esa punta de... muchas hipócritas. Filosa se agita. Ave María Purísima. Los demonios deliberan y dicen: Cristo fue acusado de ser rebelde al César. Acusemos ahora a la iglesia del mismo crimen. Amados hermanos, ante el ultraje a los valores que tenemos por sagrados, no podemos seguir observando una actitud pasiva. En tales circunstancias, nuestra actitud sería criminal. No podemos presentarnos ante el juicio divino llevando como única defensa la lamentación del profeta. ¡Ay de mí! ¡Que fui silencioso! Colocados en la imposibilidad de ejercer nuestro sagrado ministerio, sometido a las prescripciones del gobierno, y habiendo consultado con nuestro Santo Padre Pío XI, que ha aprobado nuestra actitud, ordenamos que a partir de hoy, 31 de julio de 1926, y hasta nueva orden, todo acto de culto público que requiera la presencia de un sacerdote queda suspendido en todas las iglesias de la República.
dejamos las iglesias confiadas a los fieles y no dudando de que protegeréis con piadosa solicitud los santuarios que heredasteis de vuestros abuelos y que con tantos sacrificios construisteis vosotros y consagrasteis a Dios nuestro Señor. Los sacerdotes tenemos que retirarnos para escapar a las penas previstas por el decreto presidencial y porque en conciencia no podemos obedecer la orden de ir a recabar de los agentes del gobierno la autorización para ejercer nuestro sagrado ministerio. La vida de la iglesia es la vida de su divino fundador. Así pues, amadísimos hermanos, la iglesia de México está entregada a sus enemigos, burlada, abofeteada, despreciada. Parece que debe morir. Pero no, resucitará con una vida nueva y vigorosa, con un esplendor como jamás antes tuvo entre nosotros. Que esta sea nuestra esperanza indestructible. Y ahora, amados hermanos, terminamos dándoos nuestra bendición pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nos dejes solos, Padrecito. No castigues así nuestros pecados. ¡No se vaya, Padrecito! ¡No nos deje, Padrecito! ¡No nos deje! ¡Por favor, no se vaya! ¡No nos abandone! ¡Padre, llévese! ¡No se vaya! ¡Padre! ¡No nos abandone! ¡No queremos estar! ¡Maldita sea, Beatriz Guajardo! ¡Que no hiciste nada por nosotros! ¡Que fornicas con Lucifer, nuestro enemigo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita! ¡Maldita!
Todo reino dividido contra sí, asolado será. Toda casa dividida contra sí, no permanecerá. Porque el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Camínale, cabrón! Un momento, infeliz. Más respeto para el señor cura, porque si no, viejo, así como estoy, yo sí te rompo la madre. ¡Rompo madres! Primero saltan pedazos de gente y que se haga lo que el gobierno diga. Ya está bueno, señores. Los curas serán remitidos a la capital. Son órdenes del gobierno. Y yo veré que se cumplan. ¡Jálele! ¡Jálele! ¡Fueren esta gente! Toda persona que toque las campanas de una iglesia, 50 pesos de multa y un año de prisión. Todo individuo que enseñe a rezar a sus hijos, la misma pena. En toda aquella casa donde haya santos, por consiguiente. Toda aquella persona que porte insignias religiosas en el cuerpo, por igual. Correcto. Usted me responde de que toda la población se entere. Hasta el último caserío, ¿entendido? Mi general, el señor gobernador me indicó que hay que proceder con el reparto de la hacienda de Mr. Peters. Ese es asunto mío. A mí no me interesa lo que él diga. Yo tengo prioridad sobre esas tierras. Pero, mi general, la gente ya tiene la semilla preparada para empezar a sembrar. Mire, señor Pacheco, el primero que se acerque será recibido a balazos por mi gente. Creo, mi general, que esto es una injusticia. Le aconsejo, señor Pacheco, que tenga especial cuidado en refrenar su lengua. Recuerde que la lengua guarda el pescuezo. Adelante. Disculpe, mi general. Vuelvo después. No, pásele, Calderón. Ya he concluido. Los señores ya se retiran. Con permiso. Mire qué hermosa Madonna le he conseguido, mi general. Un auténtico Goya. Siéntese, siéntese. Gracias. Sí, nada más que estas pinturas de santos, pues, no van con mi estilo. ¿Usted comprende? Mi general, el Renacimiento se caracterizó por este tipo de inspiración mística. Los grandes pintores como Leonardo, Miguel Ángel y Giotto se inspiraron en temas religiosos. Su gran sensibilidad no dejará de reconocer la belleza por encima de su credo político. No más que llega en mal momento. Acabo de comprar un par de caballos y me quedé sin plata. Indiscutiblemente es una belleza. Ah, ¿qué, mi general? A usted los caballos se lo van a llevar a la ruina. No exageremos. Uno de ellos es para mi hija Armanda. Es una extraordinaria jinete. Si es por el dinero, no se preocupe. Yo lo espero. Óigame, óigame. Aquí dice mercado. ¿Qué pasó? ¿No me quiera tomar el pelo? De ninguna manera, mi general. Se me olvidaba decirle que era el seudónimo del maestro Goya. Sí, sí, claro, claro. Indíqueme cuándo vuelvo. Dese una vuelta en un mes. Gracias, mi general. Vamos, valientes cruzados.
vámonos con Cristo Rey, su reinado a conquistar. ¡Que no se quede nadie! ¡Esta mejor batalla! ¡Se quede! ¡Cuál mejor nunca se vio! ¡Abracemos la bandera del ejército de Cristo! ¡El cielo va por delante, siempre sale de ¿Así como respetas la muerte de tu madre? ¿Quién te dio esta basura? Me la dio mi tío Beltrán. Yo te voy a enseñar yo. Te voy a mandar a México. Para que aprendas a vivir en la realidad. Estoy harto de ustedes. Y tú, me dejas de andar con Gontrán todo el día y dedicas más tiempo a tu casa. No voy a aceptar marimachos bajo mi techo. Alto. Buenos días, mi general Gámez. ¿Cómo está, coronel Bonilla? ¿A qué se debe esta sorpresa? Busco a mi general Guajardo. ¿Sabe usted si se encuentra? Salimos desde temprano. Déjeme ver. ¿Qué tal, Armanda? ¿Ya no te acuerdas de tu padrino? Sí, tío, no te reconocí. Has crecido mucho. Cada día te pareces más a tu padre. Eso dice la gente, que soy un aguajardo. Esperemos que no. ¿En qué estado viene su compadre? Está enfermo. Se ve que todos le han vuelto la espalda. Para que haya acudido a usted, mi general. Le agradezco sus consejos, coronel. Pero nadie se los ha pedido que yo sepa. Los favores que me hizo ya han sido debidamente retribuidos. Pero no por eso voy a comprometerme. Mire que meterse con los gringos para la cosa del petróleo. Para saber si fue visionario o puro pendejo. Si usted no lo ayuda, no se contará entre los vivos. Es un buen argumento. Pero dígame una cosa, coronel. ¿A mí quién me va a ayudar? El que se mete de político tiene que tener todos los pelos en la mano. Saber en qué bando se va a mover. Y si es posible en todos. Y mi compadre quería ser nuestro próximo presidente. Igualito que Soriano. Muy machitos, pero después se arrugan. Gámez no viene a pedirle que se una a su causa. Necesita parque y armamento para llegar a la frontera. Una cosa es pedir, y otra cosa es merecer, coronel.
No se puede estar cambiando de posición. Hay que respetar las ideas y los acuerdos. Eso me lo dijo usted cuando los gringos invadieron Veracruz. Vamos, mi coronel. Hay que irse adaptando a los cambios. 13 años no pasan en balde. Pero está bien. Usted gana. Que les den mantas y víveres. Pero solo mantas y víveres. ¿Me entendió, coronel? A mi compadre que le den 2 caballos frescos. Y un poco de tequila para que le pique. ¿Algo más, mi general? Es todo, coronel. Trae 12 hombres y mal armados. Ah, que mi compadre. Perdone, mi general. Pero me ha sido informado que mi general Guajardo salió esta mañana para la capital. Era de esperarse. Vámonos, muchachos. Aquí no tenemos nada que hacer. Un momento, mi general. Puedo proporcionarle 2 caballos frescos, mantas, víveres. Dígale a Guajardo que el general Gámez no recibe limosnas de nadie. Especialmente hoy, que tenía que discutir lo de la cosecha. Tuvimos buen año, mi general. Por cierto, Melquiades me comentó que la gente anda muy alebrestada. Ya lo arreglaremos. Tenemos tiempo de sobra. La revolución no se hizo en un día, ni en dos. Todos tendrán sus tierras. Soy hombre de palabra. Ya llegaron, mi general. Encárguese de todo. ¿Arreglaron las caballerizas? Sí, mi general. Vamos, coronel. Bienvenido, mi general Escobedo. Es un honor para esta guarnición tan distinguida visita. Muchas gracias. Pásele. Oh, there you are, Joe. Creí que se habían perdido. Mi general Guajardo, tengo el gusto de presentarle al nuevo cónsul de los Estados Unidos, el señor Henry Rinch. Mucho gusto, general. Encantado. Por aquí, señores, si son tan amables. Coronel Bonilla, ¿fuera tan amable de encargarse de que nuestros distinguidos huéspedes se sientan como en su casa? Sí, señor. ¿Mi general? Bienvenido, mi general. Nuestro presidente municipal, el señor Abundio Pacheco. Valioso elemento. Estamos para servirlo, mi general. Veo con satisfacción la armonía existente entre autoridades civiles y militares. Esta convivencia es muy saludable, sobre todo ahora. Permítanme felicitarlos. Muchas gracias, mi general. Honor a quien honor merece. La gran calidad humana que mi general Guajardo ha tenido para todos nosotros y para el resto de la población ha sido la causa de que nosotros... Bien, bien. No esperábamos menos de mi general Guajardo. ¿Y qué me dice de nuestro presidente municipal? No es gente de fiar, mi general. Hay que andarlos vigilando. Hace poco detectamos a unos saboteadores. Unos tales ACJMeros, que andaban haciendo ruido. Uno de ellos es pariente de Pacheco. ¡Ah, caray! ¡Qué concurrida está su fiesta, mi general! Gracias.
y hermosas hembras las de esta región. Por ahí le tengo una sorpresita para más tarde, mi general. Gracias. Espero que sea Prieta. A propósito de Prieta, ¿qué pasó con la yegua sabache que yo montaba? ¿Cómo? ¿Qué no supo? Se rompió el pescuezo en la sequía. No me diga. Sí, la andaba montando Melquiades. Es una cuentecita que le tengo ahí guardada. ¿Melquiades? Ese mismo. Ah, sí, sí, el caballerango. Lástima de caballo. Bonito ejemplar. A propósito de caballos, me han dicho que usted tiene una magnífica colección de ellos. Unos cuantos ejemplares, señor Rinch. Nada que sea gran cosa. El día que usted desee, tendré mucho gusto en enseñárselos. Se lo agradeceré. Usted disculpará, general, pero buscan al general Escobedo por larga distancia. Vuelvo en un momento. Usted me indica el camino, teniente coronel. El general Escobedo es un hombre muy ocupado, muy inteligente. Así es, señor Rinch. Llámeme Harry. Nosotros los norteamericanos somos enemigos del protocolo. Somos muy demócratas, quiero decir, democráticos. Yo quería hablarle sobre el problema de un amigo mío, Charlie Peters. Ha venido a verme para ver qué podía yo arreglar de su hacienda. Señor Rinch, eso está fuera de mi competencia. Por otra parte, no tengo por qué discutir con usted nuestros asuntos políticos. Disculpe, somos incapaces de intervenir en la política de su país. Lo único que realmente nos preocupa es proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos. No podemos permitir que sus propiedades sean tomadas ilegalmente, sin ninguna retribución. Sí, comprendo. Sin embargo, es aceptado por todos los países del mundo que sus ciudadanos sean sometidos a las leyes del país en que residen, sin pedir ayuda y protección para cuestiones legales. ¿O me equivoco? Bien, bueno, pero usted sabe que México y los Estados Unidos, por su cercanía, mantienen otro tipo de relaciones muy distintos a los que usted dice. Además, debe de recordar los convenios firmados hace 4 años. Sí, claro. ¿Se refiere usted a los tratados de Bucareli? Sí. Y también a la comisión de reclamaciones entre nuestros gobiernos. Decía usted que las propiedades de los ciudadanos norteamericanos no se debían tomar ilegalmente. ¿Se refería usted a ser expropiadas? ¿Expropiadas? ¿Confiscadas? ¿Cómo usted quiera emplear el término, general? No es cuestión del término, señor Rinch. Usted sabe perfectamente bien que nuestro gobierno siempre ha pagado en oro con tanta y sonante todas las propiedades norteamericanas. Pero dígame una cosa, señor Rinch. Harry, por favor, general. ¿Ha comentado usted este asunto con mi general Escobedo? Oh, por supuesto, general. Salud. Salud, señor cónsul. Es muy agradable volver a beber un buen licor. ¡Que vive el general Guajardo y el general Escobedo! ¡Que viva! Bien, Pepe, yo tengo que retirarme. Es un poco tarde. General, ha sido un placer. Ya platicaremos con más calma. Coronel Bonilla. Le suplico acompañe al señor Range. Se retira. Gracias, encantado. La visita de Range no tiene nada de casual. Bien. La situación no está para andarnos con rodeos. El gobierno me acaba de reiterar que envíe usted de inmediato un destacamento a las propiedades de la Mining American Smelting con el fin de brindarles protección. Estos muchos fanáticos no deben madrugarnos otra vez. Tenemos necesidad de mantener ejemplarmente buenas relaciones con el gobierno norteamericano. Es una situación muy delicada, mi general. Estamos enterados de que el enemigo está cada día más fuerte. Han cruzado armas por la frontera y... Ahí está el punto, mi general. Pero no solo de ahí se provee.
las balas de nuestras bajas. Entérese usted, son balas federales. La situación es tal que nos hemos visto precisados a acoderar 3 barcos de guerra en Manzanillo. Los depósitos de la Standard hoy peligran. ¿Puede usted comprender lo que esta doble presión significa para nuestro gobierno? Estos rebeldes fanáticos saben lo que provocan. No lo entiendo, mi general. Nuestro gobierno ya aceptó la irretroactividad del 27 constitucional. Tienen el petróleo y las minas. Los americanos tienen que entender que no podemos tener gente en todas partes. Me extraña, general, que siendo un soldado hecho una revolución, no comprenda usted este doble juego que tenemos la obligación de jugar. Dese cuenta, ellos se guardan el as dentro de la manga. ¿De dónde obtienen armas los rebeldes? ¿Por qué no hay embargo de armamento? ¿Ve usted ahora más claro? Son águilas de 2 cabezas, mi general. No hay más que verles el escudo. Pero de todas maneras podemos luchar. ¿De veras lo cree? Los tratados de Bucareli fueron aceptados por mi general Obregón en el 23. El gobierno de mi general Calles puede desconocerlos. Mi general Guajardo, ¿quién ganará las próximas elecciones presidenciales? Vaya, vaya. Ahora sí se está usted orinando fuera de la basílica. ¿Y cómo está su compadre? No ha de dilatar en llegar, mi general. A él le gustan mucho estas fiestas que yo doy. Así me gusta, mi general. Sé que esta situación es un poco compleja para usted que no está familiarizado con alta política. Pero nosotros podemos quedarnos donde estamos. En la medida en que sepamos dónde duermen las huilotas. Por eso es necesario que nuestros soldados actúen con huevos. De eso no se preocupe, mi general. Y le ruego le comente a mi general Calles que tomaremos todas las medidas necesarias. Hombres como usted son los que hacen falta. Decididos y conscientes de lo que este país necesita. Hay que ser realistas y dejarse de actitudes románticas. Procuraremos no defraudar la confianza con que mi general nos distingue. Y de la que en otras ocasiones nos hemos hecho merecedores. Entrele a su trago, mi general. Así se habla. Salud. Salud, mi general. A propósito, ya le contaron el último chiste de mi general Mendieta. Ah, caray, ¿no? Cuentan que mi general Tavera tenía entre su tropa a un cabo muy apostador de nombre Orona. Este Orona era un tipo muy apostador. A tal grado que el general Tavera decidió deshacerse de él y se lo envió a mi general Mendieta para ver si se corregía. Lo primero que le advirtió mi general Mendieta es que si reincidía en apostar, lo mandaría un mes arrestado al calabozo. El cabo Orona aceptó sumiso la orden. Pero pidió una última gracia para dejar definitivamente el maldito vicio de apostar. Y esta fue cruzar la última apuesta de su vida. Mendieta se dejó convencer por las rogadas súplicas del cabo Orona. Pero que sea la última, amenazó Tronante. Orona sumiso le empezó a explicar en qué consistía esta su última apuesta. Advirtiéndole varias veces que no fuera a ofenderse, pero que le apostaba 10.000 pesos oro a que tenía almorranas. Mi general Mendieta, desconcertado, empezó a reírse y le contestó de buena gana. Orona, ya perdiste la apuesta porque no tengo almorranas. Pero Orona insistió en que no podía pagarle la apuesta hasta no cerciorarse con sus propios ojos de que efectivamente no tenía almorranas. Mi general Mendieta, atraído por la jugosa suma y un tanto divertido por la ocurrencia, accedió a bajarse los pantalones.
corona, pagó cabalmente la apuesta a mi general Mendieta. Y este telegrafió orgulloso a mi general Tavera: Cabo Orona, curado al perder 10,000 pesos. Apostar, yo tenía almorranas. Tavera telegrafió yo de inmediato: ¡Animal! Por tu culpa perdí 20,000 pesos. Y yo aposté que no te veía las nalgas. Yo diría que se lo cuente a mi coronel Bonilla. ¡Viva el presidente Calle! ¡Viva! 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 ¡Qué buen detalle, mi general! ¿Por qué siempre tienes que estar detrás de mí? Parece que me estuvieras espiando. Si quieres, me voy. No, quédate. ¿Te dolió mucho la muerte del general Gámez? El asesinato. Ah, no me hagas caso. Pero tú no tuviste la culpa. El general Gámez era cristero. Eso es lo que dice tu padre, para justificarse. ¿Qué quieres decir? Si las cosas fueran más sencillas. No se trata únicamente de pertenecer a un bando o a otro. No te entiendo. ¿Cómo carajo no sentirse culpable cuando te das cuenta que te han cambiado el juego? El enemigo lucha por lo que tú creías defender. Y tú luchas por lo que el enemigo defendía al principio. No me mires así. Ya no eres una niña. Tienes que darte cuenta de las cosas. Me miras como si me odiaras. Tú nunca me has ocultado nada. Ni yo a ti. Fue mi padre, ¿verdad? No me da asco estar en esta mierda. Después de haber visto morir a mi padre y a mi hermano, luchando por arrancar al pueblo de su miseria. Me repugna deberle favores a tu padre. Obedecer sus órdenes y tener que guardar silencio. Nuestro glorioso general Guajardo ha aprendido mucho. Te hace el favor para luego cobrártelo con intereses. Avergüenza llevar su sangre. Se me olvida que eres una niña. Ya son las 9, mi coronel. ¡Vosotros! ¡Valientes sin tacha! Siempre pensad que vais en camino del Calvario. Pensad que vais al martirio cumbre, donde se entra el cielo de la paz y eterno regocijo. Todo redentor debe ser crucificado a fin de que triunfe y sea glorificado. Recordad a Jesús. El divino redentor os dice: defiéndeme de los que me acosan, azotándome y desgarrando con diabólico rencor mi cuerpo místico. Hijos míos, no temáis a aquel que mata el cuerpo. Temed a aquel que mata el alma y la arroja juntamente con su cuerpo en el infierno.
Y ahora, amados hermanos, y por la bendición de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe y de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ejército de Cristo tiene la obligación de luchar y pelear sin retribución alguna. Recuerden que los 10,000 pesos por el rescate del gringo serán para comprar armas y parque. Ahora, a la mina. ¡A la mina! ¡Vamos a la mina! ¡Vamos! ¡A la mina! Corre, vuela, palomita, nunca dejes de volar. Avísale a los cisteros que ahora es tiempo de abrigar. Diles que a nadie le teman, sé quién fue el enemigo. Que no teman al gobierno y a su brillante partido. La causa que defendemos, los de Cristo y su bandera, tendrá que darnos el triunfo, aunque tú no lo quieras. ¡Lárguese de aquí! ¡Vámonos! ¿Qué pasa con su gente, teniente? Entre el ejército cristero viene San Jorge y no se atreven a atacar. ¡Hágase obedecer, teniente! ¡Tiene que obedecerme, desgraciados!
que no le dio, mi general. Son 7 años de salación, teniente. Bien, Mr. Ford. No se preocupe, yo me encargo de ellos. Guajardo habla. ¿Quién es? Henry Rings, general. Recibí su nota con carácter de urgente que me envió después del ataque a la mina de Mr. Ford. Antes que nada, quiero agradecerle la protección que le brindó. Aunque me parece que exagera usted un poco. Señor Rings, usted debe comprender que no podemos distraer constantemente nuestras fuerzas para defender las propiedades norteamericanas. Sobre todo cuando nuestro abastecimiento de armas y municiones es insuficiente y la situación tan delicada. No tiene usted por qué preocuparse, general. Le puedo asegurar que este conflicto no durará mucho. Usted ya conoce el proceder de mi gobierno en casos semejantes. Siempre está dispuesto a interceder con sus buenos oficios. El Departamento de Estado está tratando el asunto con el Vaticano y yo tengo órdenes concretas de entablar pláticas con el padre Torres. Harry, no sabe qué peso me quita de encima. A ver cuándo celebramos la terminación de este conflicto. Muy pronto, general. Muy pronto. Ok, Harry. Hasta luego. Goodbye, general. ¿Entrega caballo o solamente arma? Solamente arma. Siguiente. ¿Nombre? Sósimo Pérez Ayala. La pistola. Hermanitos, ¿qué es lo que van a hacer? Miren que venir a rendirse ante estos endinos. No, no, no lo quiera la Virgen Santísima. Déjelos, Jovita. ¿No ve que ya no hay causa? La iglesia ya no responde por nada. El señor cura dice que nadie puede seguir adelante con la lucha. El que lo haga será excomulgado. El gobierno ya concedió los arreglos. Pero, ¿qué clase de arreglos son estos en que hay que entregar los caballos y las armas? Esta es una rendición al gobierno. ¿Por qué nos hicieron eso los padrecitos y el papa? ¡Han dejado solo a Cristo Rey! Deje usted, Jovita, deje usted. Ya ve que la iglesia no quiere saber nada. ¡Vámonos, vámonos! El general Gorostieta, ay, con su estado mayor. ¿Qué sigue? Nombre, Jorge Rivero. Hijo muchacho. Sigue. Por la voluntad. Hombre, Manuel López. El general Gorostieta de promesas se creyó que le hicieron el gobierno y un arzo. ¿Se le ofrece algo más, mi general? Traidor. Sósimo. No se te olvide, fuimos derrotados por aquellos a los que defendimos, no por el enemigo. Que morro se llamó, 8 millones dispuso al arzobispo traidor. Esos millones costaron la vida del general que condujera a los pueblos. Por Dios y
la libertad. Te he estado buscando. Te escribió Gabriel. Quiero que me disculpes por lo de la otra noche. Lo perdimos todo. Hasta la fe. ¡Dios! ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡Cálmate, Armanda! Óyate bien aquí en la pierna. Órale. Apúntale bien. Órale, jálale. ¡Bravo, mijo! ¿Le diste? Adelante. Buenas tardes, mi general. Con permiso. Vamos a ver qué me trae. Va a ver qué maravilla le conseguí. Una auténtica joya artística. Digno homenaje de mi general Calles. Ah, caray. El propio general posó para este retrato. Un artista excelente lo realizó. Un artista mexicano. Buenas tardes. ¿Llega usted a tiempo? ¿Qué le parece? No le falta más que hablar. Acabo de recibir carta de Gabriel.
¿Y qué le cuenta, mi muchacho? Espero ya se le estarán bajando los humos de la cabeza. Precisamente por eso vengo a verlo. Lo detuvieron durante una manifestación del Partido Comunista. Como pertenece al partido, no ha podido arreglar su libertad. ¿Se está usted burlando? Dese una vuelta mañana para cerrar el trato. Sí, mi general. ¡Mocoso estúpido! ¡Que se pudra en la cárcel! No pienso mover un solo dedo para que lo suelten. Me hace falta una lección. Gabriel no es de los que se doblan. Usted lo conoce. México se está revolviendo de nuevo, mi general. Sí, pero no será a mis costillas. Escuincle tarugo. Quiere jugar a la política. Pues desde mañana le dejo de enviar dinero para que aprenda a ganarse la vida como los hombres. Deje lo que busque por su cuenta. Ante la falta de soluciones, es natural que los jóvenes quieran participar en la política. Ahórrese sus consejos, Gontrán. Eso yo lo decido. Como usted ordene. De cualquier modo, esta situación es inevitable. Antes de ser encarcelados, estaban organizando un movimiento para impedir que se hagan más concesiones a los gringos. La política es cosa de hombres. Las concesiones para explotar el petróleo y las minas han sido fruto de mucha reflexión. Ese sí es de mi ley. Machito y disciplinado. Dará color en West Point. ¿Se te ofrece algo, Armanda? No, nada, papá. Mire, Gontrán. Lo que usted necesita es un buen pedazo de tierra. Y un buen número de cabezas de ganado. Un día se lo prometí y ahora se lo voy a cumplir. ¿A qué, mi general? Ya me quiere hacer terrateniente. Ya es tiempo de que se asiente, sobrino. Ya no es usted tan joven. Yo le tengo aprecio porque ha sabido ganarse la confianza y el cariño de mis hijos. Con su gratitud me basta, general. Además, yo no nací para quedarme amarrado a las cosas. Si antes duré mucho por estas tierras. Mira, sobrino, lo que más admiro de un subordinado es su lealtad. Y tú has dado pruebas de sobra de ella. Es por eso que te insisto. Mire, tío, su concepto de lealtad y el mío significan cosas diferentes. Yo por lealtad no soy capaz de convertirme en asesino, aunque se me tilde de insubordinado e irrespetuoso. Nadie te ha pedido tal cosa, Gontrán, que yo sepa. Por otra parte, el país ha vuelto a la armonía. Es tiempo de sembrar. Gracias a nuestra habilidad política, el país ha entrado en una nueva etapa. La rendición de los cristeros se debió más a la pericia del embajador Monroe que a su pretendida habilidad. Así quedaron privados de base para seguir con la rebelión. Unos visten al mono para que otros lo bailen. Está bien. Aceptemos que Monroe estuvo metido. Esta guerra ya se estaba prolongando demasiado. Y había que terminarla por el bien de todos. Eso ya está muy gastado, general. Con el pretexto de los males necesarios, están vendiendo cada día más al país. Esto no es pretexto. ¿A quién crees que les venden las armas ahora? ¡A nosotros! Ya veremos si hay alguien que se atreva a levantarse de nuevo. ¿Pero a qué precio? Al precio de no tener dignidad. De no rescatar ninguna posibilidad de hablar de tú a tú con esos ventajistas. ¿Y qué es lo que supones que va a echar a andar este país? ¿Nuestra ignorancia? ¿Nuestra miseria? No, coronel. El dólar. Y eso ni tú ni yo podemos impedirlo. Ahora los gringos cambian el diálogo de la intervención armada por el del dinero. Por lo visto, usted prefiere el modo pacífico, general. ¿Y tú el de la invasión? ¿Por qué no aprende a hablar inglés? No seas pendejo. Solo con el reconocimiento de los Estados Unidos podremos formar un Estado poderoso. Y militar, general.
Ya pueden resignarse en sus tumbas el general Soriano y su compadre. Soriano y Gámez habían sembrado el caos y la anarquía. Su ambición provocó su muerte. Había que restablecer el orden y la paz. La paz. Con la corrupción y el crimen. ¡Tenemos que definirnos! Su actitud lo pone al margen de la ley. Mi deber es formarle un consejo de guerra por faltas graves a su superior y al gobierno. Pero mi obligación como familiar suyo es prevenirle. Le doy 24 horas para que se largue de aquí, coronel. Está usted arrestado, coronel. Es inútil, coronel, no se resista. Come on.
¡Niña! ¿Qué ha hecho? El paso de los años, todo aquello ya borró. Hija, mi tierra, creo que va a ser necesario que hagas un viaje por algún tiempo. Tierra, no te estoy haciendo ningún reproche. Me duele porque yo nunca te he lastimado. De mis hijos, tú eres a la que más he querido. Hija, todo lo que tengo te lo estoy dejando. A Adrián y a Gabriel, les dejo la tierra de la laguna. Tú sabrás administrar la hacienda. Tu primo te enseñó. Si lo haces, lo regalaré todo. Escuincla estúpida. No vas a regalar lo que tanto sacrificio me costó. Si lo de mi padrino hizo que me avergonzara de mi nombre, lo de Gontrán me hace maldecir mi propia sangre. Amables radioescuchas, XEPRI interrumpe su programa para transmitir el patriótico discurso vertido por nuestro jefe máximo, el general Plutarco Elías Calles. Con toda maña, los clericales dicen, el niño pertenece al hogar, la juventud pertenece al hogar, doctrina egoísta, el niño y el joven pertenecen a la comunidad, debemos entrar y apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de la juventud, porque la juventud y la niñez pertenecen a la revolución. No podemos entregar el porvenir de la revolución a las manos enemigas. Por eso excito a todos los gobiernos de la República, a todas las autoridades del país y a todos los elementos revolucionarios. Thank you.
Niña Armanda, vengo a despedirme. Gracias, Melquiades. ¿Para qué te molestaste? No diga eso, niña. Lo único que me preocupa es a dónde habrá de ir una señorita acostumbrada a todas las comodidades. En la Ciudad de México la gente no es como aquí. Estando allá podría ayudar a Gabriela a salir de la cárcel. Pero se quedará esto muy solo, niña. ¡Vámonos! ¿Volverá usted pronto? ¡Trajeros al tren! No lo sé, Melquiades. Algún día, tal vez. ¿Ese anillo? Lo gané en unas dominadas. No es vida, quiero volver.